Te lo prometo. Su mensaje principal es meramente el amor incondicional. Mi hermano tuvo un acercamiento con una familia en la que el abuelo sufre de Alzheimer. Dios, ya empezamos, güey. Él vio cómo toda la familia siempre estaba presente y cómo la esposa de este señor todos los días le repetía las cosas incondicionalmente. Había días en los que no se acordaba de quién era su esposa y aún así ella le recordaba y le decía te amo. Cuando mi hermano me lo contó, esto me quebró y empezamos a escribir esta canción. Sentimos que debíamos hacer una canción que no fuera lo que se espera en esta situación. Se esperaría una canción de la familia hacia el abuelo y en este caso, hacia la persona que vive esta circunstancia. Pero la empatía más grande que sentimos fue viéndolo desde los ojos de la persona afectada. En este caso, el abuelo. Sentimos gran importancia en el poder calmar el dolor de la familia dándoles en esta canción. Ay, Dios, güey. No sé si voy a poder, no sé si lo voy a lograr. O sea, en esta canción tenemos que ponernos en los zapatos del abuelo, como si el abuelo hubiera escrito esta canción a su familia. ¿Se van a ser responsables de mi cócoro? Pregunta Isamar Mazaba. Yo también pregunto lo mismo. Madre mía, güey. Madre mía. Pues vaya contexto que tenemos detrás de Te lo prometo. Ya no puedo decirte lo prometo de la misma manera. No puedo decirte lo prometo sin que se me quiebre la voz y no le hemos dado play a la canción, bro. Atmósfera muy sentimentalista, güey, me dobló desde escuchar la música nada más. Son unos sintetizadores muy pad. Con pad me refiero a estos sintetizadores que lo que buscan es como dar una atmósfera, más que tener como una lead de un sonido que te jale, simplemente es como sentarte las bases de lo que estás a punto de escuchar y se escucha como entre celestial, espiritual. Y la letra, hermano. Es que si líricamente y musicalmente estás intentando no doblarte, de pronto te ponen estas imágenes que a mí me parece de locura. Que sean como una especie de arreglos florales, como si fueran unos arbustos con forma humanoide, que se abrazan y, güey, que nada más visualmente ya te hacen sentir cosas. Yo había visto ya parte de este arte, pero no entendía el contexto. Y de ahora en adelante ya no lo voy a poder ver igual, güey. Me voy a acordar de esta historia y madre mía. Que no estoy, nunca me voy, si no te recuerdo.
hay un verse. Why? ¿Por qué me hacen esto, güey? Es tristísima y hermosa a la vez. Y perdón, Umbers, pero voy a hacer una cochinada y ustedes tienen la culpa, se chingan. Lo veis, güey. El groove es sencillo, es llevadero, no es como que tenga guitarras ocurriendo, baterías estridentes, guitarras eléctricas. Simplemente quiere eso, quiere que contemples esto, quiere que lo más importante de esta canción es la historia que hay detrás y consigue que con eso pases por alto todo y la canción cumpla su objetivo. No mames. Un verse. ¿Qué pedo con lo que me mandaron hoy, güey? ¿Qué pedo con lo que pidieron para hoy? Pero agradezco porque me encanta escuchar este tipo de canciones y
Y es raro cuando una canción te toca de tal forma que en los primeros segundos estás ya totalmente doblegado ante ella y estás con el ojo Remy. Antes de darle play, quiero leerlos. Umbe nos regala arte, dice María Luz Ortiz. Dice: lo que me impresiona de este cantante es lo joven y que logra mostrar estas emociones y sentimientos. Ortiz, estoy muy de acuerdo. La madurez emocional que tiene para proyectar esto es increíble. Yvonne RZA dice: todo lo que hace es increíble. Liz Rodríguez, Umbe nos rompe y nos sana. Ahorita estamos todos rotos, güey. Valery Cava, Umbe escribe desde el alma y el corazón. Paul Imp, Umbe me rompe y me arregla en un álbum. El extremo, ¿no? Umber's World. Y eso que no has escuchado, mamá. Cállense, güey, cállense, 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 cállense. Que nada más de pensarla ya aquí me. Fanny Now, es que ese hombre es tan empático. Es muchas cosas buenas. Angelique Brain, pero qué hermosa canción. Dimash Tijuana, profundo. Army Wap dice gracias a ti, Iván Alf. Sí, que también reacciona a mamá, güey. No, no, ahorita no, no pidan mamá, güey. ¿Cómo crees? Tiara, ¿qué mamaste, güey? ¿Ya vieron lo que puso Tiara? Vine por Blackpink y Mamamoo. Y fue Umbe quien me habló al alma. Te mamaste, Tiara. Te mamaste. Por si fuera poco, el sentimiento que ya de por sí es muy evidente y es increíble la rapidez con la que esta canción te posee, güey. O sea, que la empiezas a sentir en todo el cuerpo. Esta última, esta tres cuartos de canción que estamos escuchando va aquí como con estos nuevos elementos que se unen a la canción, que son las voces de Umbe tocada a modo de sintetizador, como si las voces de Umbe también fueran un sinte en modo pad para aportar. Hay una voz de Umbe que va. Que va ahí de fondo. No mames, eso acentúa muchísimo el feeling de la rola.
Se guardó una frase, güey, killer para el final de la canción. Y que viene esa frase precedida de este, donde no hay letra, donde solamente va cantando, haciendo una vocal, pero está tan chingón lo que va dibujando vocalmente, hablando sobre el lienzo, que es un complemento perfecto para la canción ese. Rólenme las galletas de animalitos, por favor, que me les voy, güey.